likes a mis videos si les gustan, suscríbanse a mi canal. Bueno, voy a contestar al respecto de magia sexual, de atracción sexual. Hace unos meses me habló una persona, no voy a decir ni su país ni su nombre, y me dijo: Rodrigo, yo tuve un amante, este amante no está hoy conmigo, yo siento que necesito volver a estar con él, ver si puede haber una prosperidad en la relación, necesito hacer el amor, tener sexo con él. Y en el caso de que no funcione una relación, bueno, cerrar el círculo. Pero a mí me sirve también ser amante de él. O sea, una mujer que analizó todas las posibilidades. Entonces me dijo: yo me estuve informando al respecto de la magia llamada sexual y voy a practicarla con esta persona. O sea, voy a practicarla para que esta persona acuda a mí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El tipo de magia sexual, que la magia sexual, como yo suelo aclararlo, no es ni moral, ni inmoral, ni buena, ni mala, es una magia en donde uno mueve energía. Lo que sucede que después, de acuerdo al para qué uno mueva la energía, esa energía va a poder vibrar alto o con propósitos buenos o de luz o con propósitos más oscuros o con propósitos solo sexuales, por ejemplo, también. Pero que sea magia sexual no significa que solo se aplique para cuestiones de sexo. Se puede aplicar para cuestiones de amor, de dinero, de armonización de energías, para cualquier objetivo. Es el manejo a través del ritual de magia sexual de la energía. Lo que pasa es que tú, de acuerdo a qué lo aplicas, bueno, va a tener una vibración. Entonces, esta mujer. Una mujer joven, separada, creo que dos o tres hijos, empezó a hacer esta magia. Ahora, ¿qué es lo que logró? Porque, digamos, ella empezó, ¿no? A hacer, no voy a describir acá cómo es cómo funciona el ritual y cuántas veces lo hizo. Simplemente la persona volvió. Volvió este hombre a su vida más virulento que nunca. O sea, cuando rompió la relación con ella. Por supuesto, habían tenido buen sexo, una buena conexión de amantes, pero este hombre la maltrató, no le dio explicaciones y simplemente la dejó de la noche a la mañana. Entonces, este hombre volvió a repetir ese mismo ciclo. O sea, se acercó a ella, se reconectó. Primero estuvo seductor, estuvo romántico, o más o menos podría decirse romántico. Tuvieron sexo, empezaron a verse habitualmente y todo se cortó. Creo que en 15 días más o menos, o 20 días, pero no llega a eso. ¿Y qué pasó? Que esta mujer en ese momento me vuelve a llamar a mí. Yo, por supuesto, le digo: mira, yo te contesté gratis una vez, ya está. O sea, te contesté de onda una vez al respecto de algo que me había preguntado de todo esto. Escuché el caso y ella me dijo: mira, Rodrigo, te cuento lo que pasó. Escucharlo, bueno, listo, lo escuché. Por supuesto que me mandó audios, fotos, un montón de cosas, un poco para ver cómo era la interacción entre ellos. Bueno, yo decidí recibirlo y bueno, enterarme un poco más de lo que pasó, porque tenía curiosidad, la verdad, a ver cómo le había salido esta magia sexual. El problema de ella es el siguiente, me decía Rodrigo, era el siguiente: Rodrigo, a ver, yo hice todo esto. Para tres objetivos: acercarme a él, volver a tenerlo como amante porque me hacía bien. Segundo objetivo, ver si esta relación podía avanzar y podía transformarse en una hermosa relación de amor. Y tercer objetivo, volver a reconectarme con él y si esto no funciona, bueno, estar un tiempo de amantes y después ser yo la que le diga a él se terminó. No logré ninguno. No logré ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Él me volvió a dejar. Primero estuvo cortés, estuvo romántico, como digo yo, hubo buen sexo, pero él de pronto, de la noche a la mañana, me volvió a hacer lo mismo. Entonces, no entiendo nada. Es que la explicación es la siguiente, o sea, tú hiciste, para mí la magia sexual es muy poderosa, es muy poderosa, para mí es un movimiento de energía muy efectivo.
Lo que pasa es que eso tiene que estar acompañado también por una estrategia adecuada, por un conocimiento del terreno, por cierto conocimiento mágico, por ejemplo, por cierto conocimiento emocional y psicológico de cómo funcionan las relaciones entre las personas, de qué hacer, qué no hacer. Para mí lo que le faltó a esta chica es un guía o una guía o una persona en la que ella pudiera apoyarse y quizá consultar y decirle, mira, hice esto, conseguí tal resultado, bueno, ¿ahora qué hago? Y yo creo que faltó experiencia, honestamente. Si bien tuviste un buen comienzo, faltó experiencia. Además, la culpa no es de nadie, la culpa no es tuya, la culpa no es de él. Simplemente este hombre, cuando uno no aprende algo en la vida, vuelve a repetir el mismo ciclo. Vuelve a repetir la misma historia, y la repite y la repite. Fíjate que él estuvo con vos, no me acuerdo cuántos meses, ¿no? Bueno, imagino que este video lo va a ver esta chica. No terminó de desapegarse de tu historia, no terminó de hacer un aprendizaje, por lo tanto volvió a lo mismo. No se comprometió seriamente, no te permitió que vos te explicaras o que vos lo cortaras, simplemente se adelantó él, te cortó a vos y no le interesó mucho más allá del sexo. O sea, fue todo más virulento, más rápido. Significa que este hombre está aprendiendo y probablemente si vuelve a acercarse a vos dure cada vez menos. Quizá la próxima vez dure dos encuentros, no te dure 15, 20 días el contacto con esta persona, porque este hombre está casi dispuesto a soltar. Ahora vos no estás casi dispuesta a soltar, por eso hiciste este trabajo y faltó experiencia. Un poco le hablo a todos los que ven estos videos y también a esta chica. Te faltó experiencia, te faltó una guía, te faltó quizá consultar un poco el tarot. O sea, lo quisiste llevar vos sola y también te podía haber dado éxito, pero hay que entender que a veces en 15 días no se puede resolver todo. Y además corres el riesgo de que la otra persona, porque la otra persona también tiene decisiones, puede decidir qué hacer, si seguir el rollo con vos, si no seguir. Bueno, evidentemente la otra persona se desinteresó, tiene casi resuelta esta situación. ¿Qué significa que la tiene casi resuelta? Que la tiene cerrada. Es evidente que no quiere nada serio, es evidente que podría volver a buscarte para tener sexo y también es evidente que no te va a permitir que seas vos la que corte la relación, la va a cortar él. La va a cortar él. Entonces, los tres objetivos que vos querías atrapar, no los pudiste hacer. Entonces, quizá es señal de que esta historia no es para ti. De que acá, digamos, no tenés por ganar con esta persona. Los tres objetivos que vos tenés, no, o que una persona en una situación así tiene, no se pueden lograr. Si bien en un principio la magia sexual tuvo cierto efecto, cierta propiciación, digamos. La magia sexual utiliza el orgasmo, utiliza símbolos o sigilos, utiliza visualizaciones y desde mi punto de vista es muy efectiva. Lo que pasa es que no significa que todas las situaciones de la vida de una persona puedan ser resueltas solo con magia. De la misma manera que las personas que van y encargan un amarre y pretenden que el amarre les devuelva el amor y estar cruzadas de brazos esperando que venga el ex y pida perdón, doblegado, y todo va a ser maravilloso. Y este tipo de persona es la que no entiende que la magia no va a resolver todos los problemas de pareja, todos los problemas de comunicación y todas las carencias que tienen las personas. La magia no va a resolver las carencias. No va a resolver la falta de inteligencia emocional, no va a resolver la falta de estrategia frente a una relación así. Porque yo hubiera podido asesorar a esta chica, si en todo caso, si ella me hubiera contratado, hubiéramos estado en contacto, yo le hubiera dicho, bueno, mira, esto se puede lograr, esto no. No le pongas presión, decile esto, hacé lo otro. Y probablemente esto se hubiera cerrado de una manera más satisfactoria para ella. Ella siente que hizo un gran esfuerzo y volvió otra vez al punto de inicio. Pero vuelve al punto de inicio no porque la magia esté mal hecha, no porque haya un culpable,
quizá un poco por falta de experiencia, falta de aprendizaje del karma, y no cerrar el círculo de una buena vez.